poetry. In Columbine Elementary School, we have AR and poetry class. Many kids from different grades joined. The teacher was in Jim Hernandez. The class was in the art room. We had many activities to do. The school was after school. It was 3 o'clock to 4:30. We had that class for kids to learn poetry and art. We learned how to do many types and kinds of poetry. One of them was to have three words in the first line, five words in the second line, and the third line, three words again. For example, there are many flowers. Each of them have colors, red, purple, and blue. That's fun. After poesía. En la escuela primaria tenemos una clase de arte y poesía. Muchos estudiantes de diferentes grados se metieron en la clase. El maestro fue nombrado Tim Hernández. La clase estaba en el costo de arte. Hemos tenido muchas actividades que hacer. La clase fue, después de la escuela fue durante 3:30 a 4:30. Tuvimos esa clase para los estudiantes aprender el arte y la poesía. Aprendimos a hacer muchos tipos de poesía. Uno de ellos era que 3 palabras en la primera línea, 5 palabras en la segunda línea y en la tercera línea 3 palabras otra vez. Por ejemplo, hay muchas flores. Cada uno de ellos tiene color rojo, morado y azul. Fue divertida la clase.